En algunos municipios del departamento del Valle del Cauca se han registrado varios incendios forestales. Esto debido a las altas temperaturas provocadas por el fenómeno del Niño. Casi en todo Colombia se ha iniciado un proceso lento del fenómeno del Niño. En el Valle del Cauca ya este año hemos tenido 6 incendios forestales, hemos tenido aproximadamente en los últimos 15 días unos 7 incendios estructurales en el Valle del Cauca. 35.000 metros cuadrados más o menos de incendios forestales se han perdido en todo el año, el año pasado, cuando nos cerramos. Y estamos iniciando un periodo ya de lo que conocemos como fenómeno del Niño, lo cual vamos a tener temperaturas muy altas. Ante esa temporada donde se presenta un fenómeno climático que aumenta las temperaturas, el funcionario hace un llamado para realizar la prevención de incendios forestales. Infortunadamente hay gente todavía que le gusta hacer daños a la naturaleza, gente que llamamos los pirómanos, que les encanta para esta época provocar incendios. Igualmente gente que de alguna manera sin quererlo hacen quemas controladas, se les sale de las manos. Entonces estamos llamando a toda esta gente para que trabajemos la prevención de los incendios forestales. Especialmente no hagamos quemas controladas, y si las vamos a hacer solicitemos la ayuda a los cuerpos de bomberos. Los paseos de olla, que son los más comunes para esta época, tanto porque esta gente se encuentra en vacaciones, pedirle que esos paseos de olla, ya que no se pueden prohibir, porque no se pueden prohibir, pero sí que tengamos las precauciones cuando nos vamos ya, dejemos totalmente apagado todo, cerciorémonos que efectivamente no quede la fogata prendida, no arrojemos las colillas de cigarrillos sobre ciertos pastizales que están totalmente secos con este clima, los envases, las botellas, reciclémoslas, llevémoslas y las arrojamos a la basura de nuestras casas. Las altas temperaturas producidas por el fenómeno climático se podrían presentar hasta el mes de marzo, así lo advirtieron las autoridades meteorológicas.